¿Para qué sirve la integral? Tú dirás, la integral no vale para nada. Atención, ¿eh? Voy a hacer la integral entre 0 y 3 de la función f de x igual a 2. ¿Vale? La voy a dibujar primero. ¿Estará de acuerdo conmigo que la función x igual a 2 sería esta? ¿Vale? Y voy a hacer la integral entre 0 y 3. Es decir, el área que hay entre esta y esta. Tú ya sabes cuánto va a dar, ¿no? ¿Qué sabes cuánto va a dar? ¿Cuál es el área de este rectángulo? ¿Eh? ¿Y cuánto es? 6. ¿Vale? Ahora voy a hacer esta integral. Esta integral, la integral de 2, ¿cuál es? La regla de Barrow dice que para calcular esto, sustituye en la función primero el 3 y le resta en la función el 0. ¿Y cuánto da esto? 6. Exactamente, el área contenida entre la recta x igual a 0, x igual a 3 y la función y igual a 2. ¿Cómo te ha quedado? Eso es lo que dice la regla de Barrow. Otra parecida. Vamos a suponer que tenemos la función f de x igual a x. Y quiero calcular el área encerrada entre la función entre 0 y 5, por poner algo. ¿Vale? No, 5 no, 6. La voy a dibujar. La función entre 0 y 6 es una cosa así. Y el área esta la podría calcular perfectamente haciendo el área de un triángulo, ¿no? 6 a base, que es 6, por altura, que también es 6, partido 2. Y da 18. Pero es que a los niños, en vez de enseñarle esta fórmula, lo tienen que enseñar a integrar. No, ese área no se ha calculado en una fórmula, ese área es la integral entre 0 y 6 de esta función. ¿Cuál es la integral de x? ¿Cómo? ¿Cuál es? No lo sabe. Ya la integral de x elevado a n es x elevado a n más 1 partido de n más 1. ¿Cómo? ¿No? ¿Te has visto las películas de catástrofe de los 70? ¿No? Bueno, pues siempre se queda un grupo de personas encerrado en un sitio. O se van a morir, o va a venir un volcán y los va a matar, o se va a caer el edificio. Y siempre hay una que casualmente es una mujer que grita y dice, ¡vamos a morir todos! Y siempre llega el hombre de la película, coge y la forma que tiene de recuperarla, la coge y le hace ¡bum! Y le pega una hostia. ¡Tranquilízate, tranquilízate! ¡Bum! Pero ya no, estamos en los años 70, ni esto es una película, así que tranquilízate. Esto es esto. Y la regla Barrow dice que sustituye el 6 aquí, 6 al cuadrado partido 2, y luego el 0 aquí, le resta el 0 aquí. Y esto es 18, ¿vale? ¡Uf! Lo mismo. Entonces, la regla Barrow dice que el área comprendida entre una x, otra x y una función es hacer la integral y sustituye. Y resta este menos este. ¿Cómo? Si es
tú haces la integral y ya está. Te da el área. X, 2, lo que sea. Tú haces la integral y te da el área. ¿Vale? Voy a escribirla, la fórmula. La regla de Barro es esta. Integral entre A y B de f de x, diferencial de x es g, pone aquí, en una notación como otra cualquiera, donde g es una primitiva, o sea, la integral de la función f de x, y es g de b menos g de a, ¿vale? O sea, que se resta, se hace la integral y se resta el que hay aquí menos el que hay aquí, sustituyendo la integral, ¿vale?